Decía un ilustre bromatólogo, Faustino Cordón, que cocinar hizo al hombre. Y la significación de una sociedad, el rasgo más importante es su gastronomía. Y de hecho, la literatura ha sido clave en el tema gastronómico. Desde Gonzalo de Berceo hasta Cervantes, y acabando en Vázquez Montalbán, por unos ejemplos muy sencillos, retratan como nadie el cómo funciona una sociedad. Es más, en este momento en España, la imagen de marca de España son los cocineros. Los cocineros salen en la CNN más que Robert De Niro. Son un activo importante de España. Yo he trabajado el tema como sociólogo, me interesa mucho la intrahistoria y he analizado como lo que han comido los españoles. Y la literatura ha jugado una mala pasada. La, la, es tan buena la literatura de pícaros y demás que dan un retrato de España de hambres. Y no es verdad. En el siglo de oro es probable que no se pusiera el sol en el imperio, pero tampoco se ponían los manteles en muchas casas. Los hidalgos de su, de, disimulaban sus hambrunas con el palillo de dientes en el siglo de oro. Y bueno, hay un libro que yo lo he trabajado como manual, que es El Quijote, su cocina, que es como la suma teológica de la gastronomía. Ahí está todo. Cervantes, en su genialidad, contribuye a la gastronomía de la época, haciendo un retrato de lo que come. Cada uno. La primera vez que la literatura nos cuenta lo que come el pícaro, lo que come el cómico, el duque, el labrador postinero, el hidalgo famélico, es el Quijote. Ahí tienen ustedes todo un manual, un mademecu, de platos de la época que hablan de la cocina tradicional. Es más, es la cocina de Madrid, la cocina que traen los manchegos. Los manchegos traemos a la corte despensa y bodega y también el lenguaje. Hacer buenas migas, partir el bacalao, es un lenguaje que traemos los manchegos. Cervantes es el gran genio que recoge mejor que nada la, cómo come la sociedad. Y es una pena que la literatura haya sido tan buena porque ha predominado la lectura del pícaro y del hambriento a la lectura de la clase media que comía bien. La corte de los austrias comía muy bien la nobleza, los reyes y comían mal los pícaros, pero luego estaba la. Los estamentos intermedios sociales que no comían nada mal. Hay retratos de Lope de Vega, por ejemplo, que cuenta lo que desayunaban los madrileños. Ellos desayunaban el famoso torreno y mataban el gusanillo. ¿eh? El matar el gusanillo viene de aquella época, que era la aguardiente de chinchón que servía para casi tirarte al monte. Y luego, pues hay un siglo maravilloso muy bien retratado: eh, Jovellanos, el gran ilustrado. Es el primer inspector de la guía Michelin, porque va contando cómo se come en diferentes sitios. He llegado a la posada tal, he comido esto. Eh, hemos hecho noche en tal sitio, hemos dormido regular porque las camas no estaban bien. Es como, metafóricamente, un personaje que cuenta cómo se vive y se viaja en el siglo XVIII. Y en el siglo XIX es el gran siglo de la gastronomía, porque en España se ha comido bien en las dos restauraciones borbónicas, con Alfonso XII y con Juan Carlos I. Han sido la etapa donde hemos comido mejor. Y el siglo XIX está lleno de relatos maravillosos. Las dos, es un tipo que hace un retrato del Madrid del XIX maravilloso y cuenta el nacimiento de Lardi, que es el gran restaurante de Madrid. Dice, el siglo XIX pasa por Lardi, donde comía el Marqués de, de Salamanca, los periodistas de la época, donde iba también Julio Camba. Y el primer asador que hay, los austrias traen una manera de comer que son los asadores, que son los, los mm, centrales, los mm, castellanos traen los asados a Madrid. Y los manchegos traemos los guisos, las pepitorias y demás. Y luego está hay un personaje, gran amigo y que siempre le rindo homenaje, ya fallecido, que es Vázquez Montalbán. Vázquez Montalbán se inventa un personaje que es Pepe Carballo. Que es su alter ego y entonces nos cuenta lo caprichoso que es los viajes que hace por las cocinas de España disfrutando de todo da la bienvenida a la nueva cocina dice la nueva cocina es buena cuando es buena cuando imitan todos a Ferran Adrià es discreta así que la gastronomía es uno de los grandes activos de nuestra literatura y de nuestra y de la, de la musculatura de esta sociedad. A lo largo de la de literatura, eh, tanto en Roma como en, en todo lo anterior, incluso en la Iliada, claro que se habla de comidas, pero porque las, la comida eh, no tanto como el, la comida del día a día, sino en los grandes festines, los grandes festivales que se hacen para celebrar. Y cuanto más ostentoso es un, una, una comida, cuanto más ostentoso es un festín, el festival es mucho más importante o lo que se festeja es más importante. Y por eso normalmente antiguamente se narraban. Era como una especie de chiste o de, o de, o de licencia el hablar de grandes cosas. Y de hecho, dentro de la, de la literatura, una de las grandes cosas gastronómicas que hay es el famoso asado imperial, que es una de las grandes mentiras que escribió un, uh, un novelista alemán, en este caso, que era el de coger una aceituna, rellenarla, de anchoa hasta llegar a una vaca, enterrarla y tal, que eso nunca ha existido. Y nunca se ha hecho. Bueno, se ha intentado hacer, pero el problema que hay es que eh, lo de fuera se quema y lo de dentro se queda crudo. Lo que es neruda en ese momento es la lucha eh, que hay entre dos grandes filosofías, que es la filosofía del cotidiano, lo que termina siendo la filosofía del cotidiano, frente a las grandes filosofías que te dicen que hay que mirar más arriba de, de uno mismo para llegar a la felicidad y conquistarla, y él dice que no que en la cebolla es el placer. De toda su obra poética, la más próxima, la más cercana, la que, la que es más fácil de leer. Es más fácil de leer primero por el tema, pues porque tiene temas muy concretos, como pueden ser cosas pues simpáticas, la cebolla, el tomate, la alcachofa, cosas un poco más abstractas, pero también próximas, como la soledad, la ternura, la alegría, el miedo. Y eh, os he dicho próximo en cuanto al tema y próximo por la forma. Es decir, cómo escribe Neruda. Neruda escribe, eh, digamos, con muy pocos adjetivos, con unas metáforas muy sencillas, y os diría que es un poeta aquí, en, en esto es su obra más alegre, más optimista. El hombre es en esta obra es un encanto. Nada que ver con sus obras, digamos, sociopolíticas... ¿no? Esta es una obra estupenda. Si queréis la cebolla, por ejemplo, que parece que hemos elegido el, el, la oda a la cebolla, pues la cebolla para mí, eh, os diría que como describe la forma de la cebolla, describe la frescura de la cebolla, sobre todo le interesa la ensalada, es curioso, pues que dice la cebolla en la ensalada, la cebolla con tomate, algo como veis, pues que todos hemos visto, comido, etc. Y luego, yo de toda la oda de Si me permitís, elegiría un verso, que a mí me parece el verso más redondo, más bonito. Y os voy a hacer una pequeña cosa, yo cuando leo un poema, para mí, con que tenga solamente un verso hermoso, ya me vale. Y para mí, de toda la Oda a la cebolla, el verso hermoso me parece que dice: nos hiciste llorar sin afligirnos. Hay que hablar de Álvaro Conqueiro como intelectual, como escritor. Fíjate que la gastronomía en la obra de Conqueiro no es una mera anécdota, sino que más bien ocupa. Eh, un puesto muy mmm, bueno ¿no? en la, a la hora de abordar su propia obra literaria. Y te explico por qué. Porque la gastronomía le permite a él iniciar toda una serie literaria que mezcla la biografía con la anécdota fingida. Por ejemplo, en la, en la cocina cristiana de Occidente, que es, que es el libro donde él hace un repaso desde la cocina de Bizancio hasta la cocina portuguesa a lo largo de, de los siglos, eh, nos encontramos con que una comida, una cena, sirven para los propósitos literarios de invención de personajes y de invención de situaciones que, que podrían haber pasado y que en la obra de Cunqueiro son posibles. Yo creo que ahí es donde está eh, precisamente esa mezcla ideal entre un tema como la gastronomía y un tema como la literatura. Está claro que Cunqueiro mm, pues, ah, destila eh, su biografía en el, en el libro, pero lo que interesa más es cómo él aplica sus dotes de narrador y también sus dotes como periodista. Um, la descripción de cada vino, de cada plato, de cómo eh, cada comida es un festival para los sentidos y cómo prepara a los comensales para la vida, para la vida cotidiana. Y todo esto lo hace además en un lenguaje lleno de, de humor, lleno de frescura, lleno de inmediatez, que en ningún momento logra fatigar al lector. Es decir, estamos ante más de 50 pequeñas historias eh, culinarias que consiguen realmente atraer al lector hacia la comida, hacia la preparación de la comida y hacia cómo debe entenderse esa comida como un ritual. Y por, por eso se llama la cocina cristiana de Occidente, porque realmente es un ritual que sirve de pilar a el funcionamiento de la cultura y de la, y de la sociedad eh, occidental. ¿no? Es decir, cómo se relacionan los comensales entre sí y cómo se relacionan con, con las propias viandas que van a comer. ¿no? Y podemos encontrar cosas curiosísimas sobre. ante todo sobre los vinos. porque Álvaro Cunqueiro se detiene muy específicamente en cada vino, en citar su origen, en citar eh, sus calidades. Es una especie de sumiller literario. Y claro un lenguaje como el de cunqueiro que es muy, muy rico permite hablar muy bien de las especias que afectan a cada vino, de los, eh, las papilas gustativas, cómo, cómo se están recreando en ese vino. ¿no? y yo creo que, que todo eso es lo que, hace, eh, lo que hace la mezcla ideal. es decir, si, si pudiéramos hablar también de, de la cocina cristiana de occidente como un gran plato, eh, yo creo que Álvaro Cunqueiro sabe muy bien mezclar y disponer los ingredientes y luego la cocina literaria le sale estupenda. Realmente es un libro que, que huele y que sabe muy bien, ¿no? además de, de, por supuesto, pasar un rato muy entretenido y, y enseñar una vez más cómo ese ritual de la comida trasciende eh, por encima. De lo que es la simple ingesta de alimentos para convertirse en otra cosa, para convertirse en ritualidad, para convertirse en amistad y para convertirse también en una forma de encuentro típicamente occidental. Conqueiros sí consigue. El que, si eres un apasionado de la gastronomía y te gustan esas cosas, te, a mí en concreto, yo sí que salivo con algunas descripciones que hace. Sus descripciones de ese lenguado que, que se come en Portugal, en la, el lenguado de Lisboa, o sus descripciones, bueno, es que habla de absolutamente todo, pero con un detalle a la vez generalista que lo que te cuenta es sencillamente el decir, ¿eh? ¿por qué no estaba yo allí? ¿Por qué, qué? ¿Qué ha pasado que estas grandes fiestas ya no ocurren? Y realmente es un festejo, un festejo con mucha sátira y mucha sorna, porque Conquero ahí es la demostración de, del escritor gallego, es decir, te lo cuenta todo, pero con mucha sorna también. Tiene ese lado, que yo siempre he dicho que es delicioso de leer, porque realmente es eh, no es una novela, ni siquiera son, no, son cuentos, y como tales, ¿eh? cuentos históricos, y como tales es, es una delicia leerlos. Los Mares del Sur, de Manuel Vázquez Montalbán, es una novela que hay que leer, que hay que leer necesariamente eh, por varias razones. La primera de ellas, quizás, porque es eh, una de las mejores novelas de la serie Carballo. Fue la cuarta, Premio Planeta, en 1979. Por cierto, ese Premio Planeta no solo le, le concedió a Manuel Vázquez Montalbán una fama y un reconocimiento que antes a lo mejor no tenía, pero curiosamente prestigió el Premio Planeta, al ser una obra de, de gran calidad, de un de un autor como Manuel Vázquez Montalbán, el premio Planeta salió ganando ese año con el, con el premio a los Mares del Sur. En segundo lugar, yo creo que es un ejemplo paradigmático de esas novelas que permiten varios niveles de lectura. Ya desde la alegoría que encierra el título de Los Mares del Sur, eh, el lector puede comprender que la novela va a trascender el género policíaco. Eh, hay una cierta estructura mítica, hay un viaje en busca de, de los paraísos perdidos, esos paraísos inalcanzables, la pérdida. Hay, por otra parte, como en todas las obras de, de Manuel Vázquez Montalbán, hay una voluntad explícita de dejar constancia testimonio del momento histórico en el que transcurren los hechos, que narra la novela, y en este momento, en esta obra, nos encontramos en 1979, en plena transición española, unos años después de la muerte del dictador, en vísperas de unas elecciones en esta recién estrenada democracia. La, el recorrido, el viaje que nos, que nos hace, eh, el, el narrador nos va a llevar a través de todas las capas sociales eh, del, de la España del momento. Vamos a recorrer en la, con Carballo, con el, con el detective Carballo, vamos a recorrer todas las capas de la sociedad, desde la aristocracia y la alta burguesía hasta los obreros inmigrantes. Vamos a ir desde los palacetes y las grandes mansiones de, Pedra, de Pedralbes, de Sarriá, hasta los barrios obreros construidos ad hoc para estas masas obreras. Vamos a asistir a, a, toda, a todo el, el nacimiento y consolidación de una, eh, de una nueva clase, de una nueva burguesía, eh, ese nuevo capitalismo, que, que crece y nace con la nueva democracia, y vamos a, a comprender perfectamente lo que fueron esos años y lo que consolidaron esos años. El lector va inmediatamente a establecer un paralelismo entre aquel momento y el, y el momento actual. Es curioso, cuando yo releía... Eh, hace unas semanas, la obra me di cuenta de la actualidad, de la rabiosa actualidad, que tiene muchos de los aspectos que toca eh, y, que, y que de alguna manera analiza vázquez montalbán en esta novela. y bueno, y ya por, por último, desde el punto de vista gastronómico, que en el fondo es el objeto eh, que nos ha traído aquí, eh, es una obra paradigmática porque manifiesta y explica perfectamente la relación de Vázquez Montalbán con la gastronomía y además porque nos sirve para comprender la funcionalidad de la gastronomía en la narrativa de Vázquez Montalbán. El discurso gastronómico de esta novela nos va a servir como una radiografía para analizar, para comprender eh, tanto individualmente como colectivamente y antropológicamente la España que él está retratando. Eh, es muy curioso y es muy interesante observar cómo los personajes en esta novela se definen naturalmente por lo que hacen, se definen por lo que dicen y por la forma de su discurso, pero se definen también, muy especialmente, por lo que comen. Eh, yo a los lectores de, de los mares del sur les aconsejaría que se fijasen en ese choque de culturas, mentalidades e ideologías que revela eh, lo que comen los personajes que viesen el, el fuerte contraste entre el hedonismo de, de Carballo, que es un, un hombre de excesos gastronómicos. Estos excesos gastronómicos nos sitúan en, en el mito y en, en el tópico, mejor dicho, del Carpe diem, pero además suponen una elección voluntaria, asumiendo los riesgos que conlleva. Eh, frente a estos excesos gastronómicos y este hedonismo, tenemos, por ejemplo, el personaje de Planas, eh, que es representante de esa nueva y eh, emergente burguesía capitalista de la democracia, ya preocupada en exceso no sólo por la salud, sino también por la estética. Por otra parte, por ejemplo, el, el marqués de Mundt que a través también de, de lo que come, eh, se sitúa por encima del resto de los mortales, eh, quiere afirmar su superioridad, su, su mirada por encima de los demás. Y también eh, aconsejo que se fijen los lectores en la escena de la cena en, en el restaurante El Túnel de Carballo, Charo, y, discuter, y vean qué elige cada uno de estos tres comensales, lo que, lo que también indica eh, sobre su personalidad, su clase social, su ideología, el sentido o la idea que tienen del lujo que puede ser comer en un restaurante. Y ya para terminar, mmm, no puedo dejar de mencionar el, el conocidísimo pasaje de la paella esa, esa escena ese pasaje entre Carballo sergio becer y enrique fuster eh, que en, en este pasaje se habla de muchas cosas se, se trata de desentrañar parte de la verdad o del misterio que encierran incluso unos versos para comprender y para indagar sobre el sobre el personaje de Estuar Pedrey. Pero es un retrato individual de estos personajes y también colectivo. Es un, un, una radiografía antropológica también. La discusión sobre los ingredientes de la, de la paella, eh, la discusión sobre si se debe poner cebolla o no al arroz indica muchas cosas. Indica también la, el sentido de pertenencia a un grupo antropológico y social. Y es realmente muy interesante. Eh, en una ocasión, Vázquez Montalbán dijo con cierta ironía que la parte de escribir lo único que sabía hacer era cocinar. Bueno, pues eh, realmente Los Mares del Sur es una novela en la que se conjugan perfectamente estas dos facetas de Manuel Vázquez Montalbán. Yo creo que de, de todos los libros tal vez sea el más fácil de leer para, para la persona, contempo, para la, nuestros contemporáneos, eh, aparte de todo porque es un libro que es deliciosamente malévolo, ¿eh? porque tras sus comentarios, él que es escritor, tras sus comentarios hacia los escritores gastronómicos, yo siempre... Lo comillas, es decir, escritores gastronómicos son, pues lo que hemos hablado antes, un Neruda, que son escritores y que además hablan de gastronomía. Y dentro de porque dentro de lo que son los escritores gastronómicos, por ejemplo, en España, había tres hasta hace poco y uno de ellos, antes de Santa María, se nos ha muerto. Pero realmente que sean gente que escribe de gastronomía y que haga literatura en Barnes se ríe un poco de eso, de una, una cosa que es que aquí nosotros llamamos los cocinillas. Es decir, la gente que mm, entre semana cocina poco, está todo el día metido en follones, trabajando, ya sabemos lo que hay, pero eh, sí que para ciertos días señalados, para fines de semana, para todo esto, sí que es capaz de comprarse esas pequeñas tonteritas, y entre semana también su quesito, sus vinitos, sus tonterías, y, y que eh, intenta hacer una gastronomía ya de calidad, meterse, siendo un cocinillas. ...a una gastronomía de calidad... ...parece también de, la, de una base, que él es hombre... ...y él lo reconoce dentro del libro... ...no ha mamado lo que es, es un hombre e inglés... ...por lo tanto no ha mamado... ...lo que es, eh, lo que aquí en el sur sí que hemos mamado... ...pese a ser hombres... Eh, ...lo veíamos, el estudiar... Dentro de las cocinas. En la cocina tu madre estaría cocinando, la familia estaría cocinando y los niños estamos obligados a estar, entre otras cosas, casi todas las tardes para estudiar. Ibas a estudiar y merendar en la cocina. Ya cuando ya llegas a cierta edad, ya podías escaparte a hacer que estudiabas en otras zonas. ¿no? Pero mientras tanto, así. Y ahí era donde realmente la mayoría se impregna. Él reconoce que esa parte no la tiene y que por lo tanto tiene que tirar de grandes libros. Nombra muchísimos, lógicamente, dentro de la tradición inglesa, y de algunos de autoras eh, y autores, entre ellos dos, francamente muy buenos, que, tienen, eh, que saben contar muy bien lo que son las recetas. Incluso yo de uno de ellos leí la receta del, del Cibel de Libra, la Royal del senador Couto, que es una delicia de receta. Eh, que hay que leerla no, co con, o sea, leerla no para cocinarlo, es esto es para leerlo por la noche y salivar. Es te da, tienes al día siguiente, seguro que te levantas corriendo obsesionado y te vas a comprar eh, la liebre para empezar a cocinarla. Es, es un tramposo en tanto que él se permite hacer críticas ¿eh? y a los críticos, y a toda una serie de gente y todo esto a través de la, de la gastronomía. Pero a la vez es un libro, yo que no había leído todavía a este señor, el, no había tenido el placer, me habían hablado tantas veces que siempre es lo típico, dices, lo voy dejando de lado, de lado, de lado, y de repente cuando ha caído en mis, en mis manos dije, voy a empezar por este, que seguro que es un peñazo, y leyendo, lo reconozco, haciendo lector, ha sido de, en el metro y en, y, en, y en la cama por la noche, he tenido la desgracia de que se me ha terminado en dos días. <laughs> ...en dos días laborables, es decir, si lo llego a coger un domingo... ...creo que me lo hubiese terminado en ese domingo... ...porque te lo devoras, es, 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 es muy divertido... ...tienes un morso carrón inglés, tramposo... Y, ...pero muy británico, que lo hace delicioso... ...y realmente la, el 80% estará de acuerdo... ...los chefs somos unos plastas, los que escribimos gastronomía... Eh, ...nos olvidamos eh, tendenciosamente de las cosas... ...cambiamos las recetas... ...y en el fondo pues puede llegar a tener razón que la tiene, pero somos así y, y nos encanta serlo. Y hay que leerlo porque realmente es, es de las críticas más deliciosas que he visto a los cocineros, a los chefs.